Cambiando completamente de tema y de regreso aquí a México, ¿se acuerda usted de Manuel Buendía? Nosotros hoy aquí lo recordamos. Así es, se lo habíamos adelantado el Día de la Libertad de Expresión, este reportaje que preparó nuestra compañera Bianca Aguirre sobre la vida y todo lo que fue el trabajo de Manuel Buendía. Hay que aclarar que no es una investigación sobre su asesinato, sino un homenaje, un recordatorio de lo que fue Manuel Buendía y su sello y su huella en el periodismo mexicano. Hombre nacido el 24 de mayo de 1926 en Zitácuaro, Michoacán. Marcando la evolución del periodismo, se atrevió a revelar lo que nadie decía. Además, recordado como un formador de grandes comunicadores. Sí, es Manuel Buendía. ¿Lo recuerda? Estuvo en una escuela justamente con la idea de que aspirara a ser sacerdote católico. Por azares del destino, siendo muy joven, muere su madre primero y más adelante su padre, y él tiene que hacerse cargo de la familia. Y sus alumnos tenían que ir a su despacho a tomar clases, y de 70 que se inscribían, solamente recibía finalmente a 10. Su carácter detectivesco y sus pupilas atentas combinaban perfectamente con la inquietud de descubrir la realidad que vivía el México de aquel entonces. Era en extremo bondadoso, y era tan bondadoso que se sentía vulnerable, yo pienso. A principios de los años 60, Buendía trabajó como director del periódico La Prensa. También hizo acto de presencia en el semanario Crucero, además de la columna Red Privada, la cual publicaba en el periódico Excelsior, en donde ya escribía temas con toques fuertes de interés para la sociedad y la política. Enfocó su mirada, por ejemplo, en temas como la corrupción gubernamental, como la intromisión de la CIA en México, como los excesos de los empresarios. Uno de los temas más escabrosos fue la operación secreta llamada Irán Contra, la cual llevó a los costarricenses a acusar a varios funcionarios norteamericanos relacionados con la CIA de estar involucrados en operaciones sospechosamente relacionadas con el narcotráfico, de los cuales Buendía estaba enterado. No habíamos conocido un periodista en Iberoamérica, o yo no sé si en el mundo, que con sus propios recursos revelara la identidad de los espías de la CIA en nuestro país. Mientras tanto, el mundo se cuestionaba de dónde obtenía la valentía que nunca se arredró hasta el último minuto de su vida. En uno de los diálogos alguien le preguntó: oiga, ¿y usted por qué escribe cosas tan fuertes? ¿De dónde las saca? ¿Se los dan de la CIA? Dice: no, lo importante de un periodista es saber leer los periódicos. Después de constantes amenazas hacia el periodista, la consecuencia más severa de la sinceridad de su firma se haría presente la tarde del 30 de mayo de 1984. Después de un día de trabajo, don Manuel va rumbo al estacionamiento por su coche en plena avenida Insurgentes, y cuando él va rumbo al estacionamiento se baja un motociclista y le levanta la gabardina por la espalda y le asesta 4 o 5 balazos. Quien lo manda a asesinar, que es el señor Zorrilla Pérez, era su compadre. Incluso él se sentaba generalmente en los rincones de los restaurantes porque tenía cierto temor, pero no lo manifestaba. Al pasar los días, la desaparición de sus páginas y su existencia dieron pie para que las conjeturas y significados del homicidio se comenzaran a fundar. Él publicó que Miguel de la Madrid estaba metido en negocios oscuros, ¿no? Lo cual resultó cierto. Después de la Madrid, como siempre, lo negó. A 27 años de la expiración de la vida de Buendía, este asesinato permanece con el cuestionamiento a medias, en donde el poder y el silencio se reúnen. Oficialmente,
El caso está cerrado. TVCN, Bianca Aguirre.